Buenas tardes. No sé si se me escucha. Lilian me ha puesto que no se oía nada. Yo creo que ahora sí. A ver si alguno en el chat me puede poner si se escucha. Vale, genial. Perfecto. Vale. A ver cómo. Muy bien. Pues yo lo que voy a hacer, aunque esto me da vergüenza, pero así, creo que bueno, que lo primero es mostrar la cara para que sepáis quién es el que os está hablando. Y bueno, he decidido yo aquí hacer un webinar porque estoy preparando una serie de artículos que van a hablar precisamente de esto, ¿no? De cómo montar webinars para hacerlos en tu blog. Y cómo te puede servir esto, pues, para potenciar un poco tu imagen personal. Y entonces, claro, no puedo escribir un artículo contando cómo se hace una cosa sin hacerla, ¿no? Entonces, por eso he decidido hacer esto. Y bueno, he pensado que os iba a contar, o os voy a contar un poco, cómo hago yo para seguir blogs, ¿vale? Para seguir los blogs que me gustan. Y para ir compartiendo todos los artículos de la gente bueno, a la que sigo por un lado, y también por otro lado la gente que me sigue, porque creo que es muy importante no mostrarte como que estás en un nivel superior a nadie, ¿sabes? Y yo personalmente me esfuerzo bastante por seguir los blogs de la gente que comenta en el mío y que me sigue y que comparte en las redes sociales mis artículos. Realmente leo artículos muy buenos, ¿no? Pero suelo también, por inercia, colocarme los artículos y ir observándolos, ¿vale? Claro, imaginad el pollo, ¿no? Que se monta con tantos artículos. Y claro, si compartes todos a la vez, ya lo dije en el post anterior, si compartes todos a la vez, pues aparece en tu timeline un chorro de artículos que has hecho tú. Y luego ya después a lo mejor desaparece, porque yo, por ejemplo, leo los artículos sobre las 8 o las 10 de la noche, o relajado en el sofá. ¿Alguien dice? No, vale. Bueno, y eso es un poco, ¿no? Las herramientas que yo, o cómo yo lo hago para seguir estando ahí, ¿no? Para mis lectores, que son lo más importante del blog, ¿no? Bien, voy a limpiarme esto de las preguntas. ¿Me confirmáis? ¿Me confirma alguien que se oye bien, que no es el ruido demasiado alto, ni se me ve demasiado calvo, ni nada? Vale, nadie. Bueno, está guapete. Dice Lilian. Ah, vale. Dice Hitor que el audio parece que está desincronizado del vídeo, ¿no? Supongo que eso será normal, pero que cuando deje de compartir la pantalla, o sea, mi cámara, pues ese efecto lo perderéis. Lilian, muchas gracias por decir que estoy guapete. Y bueno, ahora pasamos a la pantalla, ¿vale? Eso es. Bueno. Creo que ahora veis la presentación, ¿verdad? De la esta. Bien, esto es de lo que vamos a hablar. ¿Eh? Y bueno, como ya os he introducido, la herramienta que yo uso para mantener mi lista de lectura, ¿vale? Es Feedly. Seguramente muchos la conocéis. Quien no la conozca, la voy a presentar así y a grandes rasgos y voy a explicar cómo lo hago. ¿Vale? Es una herramienta muy, muy buena y muy potente para mantener tu lista de lectura bien ordenada, ¿vale? Bien, eso es cómo hago para leer los blogs y para seguir, ¿no? A los blogs, ¿vale? Luego hay otra cosa que es muy importante y siempre se hablan por ahí en los blogs, y es verdad que es cierto que es muy importante. Y es el hecho de a qué hora publicar, ¿vale?
Y aquí a mí me gusta añadir una cosa, y es que ¿a qué hora publicar? ¿Dónde? Porque lo que es positivo o a lo mejor la frecuencia de publicación que es buena para Twitter, pues para Facebook o para Google Plus no es buena, ¿no? Entonces tú tampoco puedes compartir con la misma frecuencia o con el mismo volumen en todas tus redes sociales, ¿vale? Eso es muy importante también, porque yo al principio sí que empezaba haciéndolo, y claro, si publicaba 10 tweets al día, la gente en Facebook se me quejaba. O sea, amigos de toda la vida que me decían, tío, ¿paras o me voy? ¿Sabes? Entonces, es muy importante, ¿eh? Saber a qué hora publicar y saber con qué frecuencia publicar en cada una de tus redes sociales, ¿vale? Y bueno, también voy a explicar qué es Buffer, que es otra herramienta que se integra con Feedly y que bueno, lo que nos va a permitir es hacer de forma cómoda todo esto de que se publiquen a unas horas determinadas, a distinta frecuencia, en todas las redes sociales y tal. ¿Vale? Por último, bueno, voy a contar un poco unas herramientas que tengo, una extensión en Chrome y cómo integro Feedly con Buffer, ¿vale? Para que todo esto me funcione bien. Y ya también os diré los problemas que no he conseguido solucionar por si alguno de los asistentes pues me da una solución, ¿vale? Bien. Y por último, pues no creo que la temática pues sea excesivamente complicada, pero aquí estoy por si de esta temática o de cualquier otra os apetece contar, ¿vale? Bueno. Sin más, vamos a comenzar. Yo tengo la pantalla de aquí de las preguntas, ¿no? La tengo aquí activa. Así que si en cualquier momento me queréis parar con una pregunta, pues adelante, la hacéis y yo la respondo. Confirmadme que veis mi pantalla, porque en el Mac, no sé si deslizando hacia aquí, ¿estáis viendo mi blog ahora mismo? A ver, voy a colocarlo. Ah, sí, eso es. Vale, yo entiendo que sí que lo veis. Bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a acceder a feedly.com. Es esta herramienta, ¿no? Que yo utilizo para lo primero que hemos dicho, que es leer los blogs. Voy a cerrar, bueno, no voy a cerrar sesión, sí que os voy a explicar en una nueva pestaña de incógnito que si accedéis en vuestra sesión iniciada, pues tendréis que gestionar, o sea, registrar vuestra cuenta, ¿vale? Bien. Feedly. Si os dais cuenta, tengo en un formato bastante bonito un montón de artículos pendientes de leer. ¿Vale? Yo todos estos artículos me he ido confeccionando como mi propia revista, ¿vale? A través de fuentes RSS de otros blogs. Y me las he ido en esta parte de aquí de la izquierda, me los he ido organizando por categorías, ¿vale? Para vosotros organizaros, cada uno pues tendrá que usar sus categorías, ¿no? Las que más le gusten. Yo en concreto pues empecé haciéndome una categoría de conocidos, que para mí los conocidos son los que nunca dejo de leer. Siempre estoy pendiente para leer a las personas, pues eso, a las que conozco en persona y los que son gente realmente importante para mi blog, ¿vale? Luego tengo imprescindibles, que son desde mi punto de vista, influencers, ¿no? Gente como Carlos Bravo, como Álex Navarro, como Víctor Martín, ¿vale? O como Paco Viudes. Son gente que tienen unos blogs con mucha fuerza, ¿vale? Y que no me interesa tampoco perderme ninguno de sus artículos, ¿vale? Luego tengo otra categoría aquí que va relacionado con el vídeo que publiqué en Cuándos, que es monitorización sobre mi marca, ¿vale? Esto es un feed RSS a los resultados de Google que tengan relación con mi nombre. Y luego, bueno, pues luego ya empecé a hacerme otras categorías
donde he ido colocando, pues no sé, blogs que hablan sobre SEO, blogs de la gente de Cuondos, marketing online en general y tal, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero leerme de los blogs conocidos, pues le doy aquí y aquí tengo, fijaos, los artículos de la gente pues, que conozco. Entonces, fijaos qué chulo, yo pico sobre un post y según tenga esa persona configurado el RSS, me saldrá el extracto o me saldrá el texto completo. Por esto es por lo que yo aconsejo que en tu blog configures que se vea el texto completo, ¿vale? Porque así la gente que usa este tipo de herramientas le estás facilitando la lectura de tu post. En este caso yo me veo obligado a hacer clic y salirme de la herramienta para leer el post, ¿no? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo personalmente lo que haría sería el texto completo y es así como lo tengo yo configurado, ¿vale? Bueno, no me enrollo más para que la cosa no se aburra, o sea, no os aburráis con algo que es casi, casi muy obvio. Si voy demasiado rápido, si tenéis alguna duda, ya sabéis, cortarme y preguntarla. Lo que sí es importante hablar de Feedly es cómo agregar el contenido, ¿no? Bueno, aquí en Organize, o Organice, como diría la botella, y yo también, puedes ver cuáles son las categorías que tú tienes en tu blog. Pero eso es mucho más sencillo de hacer, ¿vale? Cuando tú agregas un contenido, pues tú aquí, por ejemplo, imagínate que vas a agregar este feed, tú ya puedes elegir si lo agregas a una categoría que ya tienes o si directamente creas una nueva categoría. Es así de cómodo, ¿vale? Bien, entonces, quizás para la gente que no controla un poco el tema de los blogs y el HTML, quizás lo más complicado es encontrar la fuente de un blog cuando esta persona no tiene el RSS puesto en como un icono, ¿vale? Porque aquí lo que se agrega son fuentes RSS. Entonces, no sé si voy a inventarme un blog, ¿vale? El blog sobre marketing de contenidos. Voy a buscar un blog, ¿vale? Y vamos a ver este mismo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo agregar una fuente a tu Feedly? En este caso, sí que tiene aquí un icono que te lleva al feed RSS, ¿vale? Entonces, la forma es tan sencilla como seleccionar esta dirección de aquí, le damos a copiar, nos volvemos a nuestro Feedly, vamos a añadir y aquí pegamos la URL del feed. Cuando presionamos Enter, ¿vale? Veis que detecta y si le damos al más, ya solo tenemos que seleccionar la categoría o escribir una nueva para agregar nuestro feed. Y a partir de ese momento, fijaos que ya lo tenemos aquí para poderlo leer. ¿Vale? Y aquí pues vemos que esta persona pues también solo muestra los extractos y tal. Entonces, es muy sencillo agregar fuentes al feed. También es muy sencillo eliminarlo. Que vienes aquí y le das a este de eliminar. Y ya te quitas el feed. Bien. ¿Qué pasa si el blog no tiene el icono de acceso al feed? Hay gente que no encuentra, ¿no?, la URL. En este caso, podemos optar por dos cosas. O copiamos la dirección de la versión HTML normal, ¿vale? Y aquí en añadir contenidos, agregamos esa, a ver si Feedly es capaz de detectar el feed RSS. La mayoría de las veces sí es capaz. En este caso, fijaos que sí que lo sí que ha sido capaz y entonces podemos añadirlo con el más igual que antes. ¿Qué pasa si aún así falla?
por la configuración que tenga la persona o el blog. Bueno, pues en ese caso, damos con el botón derecho en un área vacía del blog, vamos a ver el código fuente de la página y en todo este chorro vamos a dar a Control F si estamos en Windows o Command F si estamos en Mac y vamos a buscar RSS. Normalmente, casi todos los blogs están hechos en WordPress y otros gestores de contenido suelen incluir también una etiqueta que indica cuál es la dirección del feed RSS. Fijaos que en este caso vemos que nos localiza y aquí en el href esta dirección es la que deberíamos de copiar, ¿vale? Para llevárnosla a nuestro feedly. Bien. Sé que a algunos igual les parece muy básico, ¿vale? Pero bueno, yo lo sigo explicando porque el nivel de tanto de unos como otros, pues eso. Bien, otra cosa que puede ser a veces liarnos. Vamos a entrar, por ejemplo, marketingguerrilla.es, al blog de Carlos Bravo, creo que es este, ¿vale? En la mayoría de los WordPress, también, cuando le damos al ver código fuente, doy a control F, ¿vale? Voy a buscar RSS y fijaos que hay como dos líneas, esta, ¿vale? Y esta. Es porque WordPress te ofrece la posibilidad de suscribirte por RSS tanto a los posts, que es o los artículos, que es este, como a los comentarios, ¿vale? Entonces, no sé, igual os puede interesar agregar una fuente que sea solo los comentarios que se hacen en un blog, ¿vale? O separar para leer los comentarios por un lado o los artículos por otro. Entonces, llevad mucho cuidado de no agregar esto porque entonces no estaríais leyendo los posts, ¿vale? Bien, pues a grandes rasgos. Esta es la herramienta de Feedly. Ahora os contaré más cosas sobre ella, pero bueno, esto es la primera parte que es cómo organizarte la lectura de los blogs. Lleva dos cosas muy interesantes. Una, bueno, Today te va a mostrar los artículos que se han publicado hoy, o los que ha o sea, los que ha leído. En el día de hoy, los que se han publicado en el día de hoy. Bien. Tienes una opción de guardar para leer después, que es esta de aquí. ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor entras, una cosa que se me ha olvidado decir, Feedly tenéis la aplicación para el móvil, ¿vale? Que se sincroniza con esta. Con lo cual, no sé, esperando 5 minutos fuera, no sé, esperando el bus, el taxi, en el baño. Cualquier cosa, ¿no? Podéis llevaros el móvil y os vais leyendo los artículos y los tenéis igual de organizados. Claro, tú abres y cuando tú abres, por defecto, te lo va a marcar como leído. ¿Qué pasa? Que si tú le echas un vistazo general y ves que este artículo te interesa bastante, le puedes dar a este icono, que es guardar para leerlo después. Y gracias a eso, bueno, pues tienes, digamos, una lista, no puedes hacer una pasada más rápida de todos los artículos y luego guardarte los que consideras más importantes. Yo este lo uso como una lista de favoritos. Yo suelo leer todos los artículos y no marco ninguno leído sin haberlo leído. Y me guardo en esta pestaña los que me gustan mucho para tenerlos organizados. Bien. Y luego, otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta es cuando agregáis una fuente, esta casilla, que no sé si se ve, que en inglés es must read, significa obligatorio leer. Entonces, si yo agrego una fuente y le marco esa casilla, siempre sus artículos me van a aparecer los primeros. ¿Vale? Bien. No voy a decir o creo que sobre Feedly está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengáis sobre esta herramienta? Ahora es el momento. Mientras espero por si hacéis alguna pregunta, voy a contar también que tenéis varias formas de presentarlo con esto, ¿vale? En una lista,
donde veis los artículos en este formato. Bueno, ya esto lo vais configurando a vuestro gusto. Sigo entonces, ¿no? Vale. Bien, pues voy a seguir. Primero era este, ¿vale? Estábamos hablando de cómo leer. Bien. Ahora vamos a ver lo segundo que habíamos visto es a qué hora publicar. ¿Vale? Bien. Para eso hay dos herramientas que yo, bueno, hay más, ¿no? Pero para Twitter en concreto hay dos herramientas que son las que más se usan. Una es esta, Twiroi. Esta es una herramienta gratuita. Sí que es verdad que la versión de pago te da más opciones, ¿no? Pero bueno, lo que hace es analizar de tu cuenta de Twitter, ¿no? Pues los tweets de tus seguidores para ver en qué horas hay más seguidores online. Y te da una lista de las horas que son más propensas o que son mejores para publicar, para hacer un tweet. Hay otra que bueno, que también es más completa para otras cosas, que es Social Bro, que también voy a contar así muy, muy rápido cómo se usa. Bueno, esta que es la más sencilla, ¿vale? Accedes a un análisis nuevo. Yo en este caso ya lo tengo preparado. Y fíjate que te dice, pues, las horas que son mejores, y si lo quieres, por ejemplo, por ejemplo, los domingos, ¿vale? A ver, un momento. Una pregunta. Sí, Javier, vamos a hablar de eso ahora mismo porque es Buffer la herramienta, ¿vale? Que voy a hablar también en este webinar sobre ella y se integra perfectamente con Feedly. Pero para configurar Buffer necesitamos conocer un poco el tema de las horas, ¿vale? Entonces por eso empiezo a hablar sobre las horas y enseguida vamos a ver lo de cómo programar la compartición de estos posts que leemos en Feedly, ¿vale? Muy bien. Bueno, sigo aquí. Este estudio, ¿vale? Esta herramienta nos permite, por ejemplo, ver los lunes entre las 4, o sea, a las 4 de la tarde es cuando más de mis seguidores hay online, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer una publicación o compartir algo con mucha notoriedad, ¿no? Que lo vean bastante, pues lo haré a esta hora, ¿vale? Días de la semana, por ejemplo, pues según el estudio, los días de la semana, cuando más seguidores tengo online, es a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, también a la 1 del mediodía, tengo bastantes, y las caídas suelen estar a las 12, ¿vale? O a las, entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, ¿vale? Si combinamos, pues bueno, podemos ver aquí todas los informes. Bien. Social Bro quizá que nos da una información más o el informe está mejor o es más fácil de interpretar, pero es de coste, ¿no? Aquí sí que la versión gratuita te da menos opciones, porque solo te coge un segmento de los 100 seguidores que tú elijas. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. En esta creo que estaba que se me había caducado la versión de prueba y creo que no sé si voy a poder entrar. A ver. Bueno. Pues me registro. A ver. Un plan anual. Social Bro, prueba, ¿vale? Sí, va por email. A ver que no recuerdo yo el email con el que me registré.
Bien, mientras tanto, es importante conocer las horas, pero cuidado, en Twitter yo aconsejo, o yo por mi experiencia, como es un ritmo mucho más frenético, yo sí que recomiendo unos 5 o 6 tweets al día está bien, de compartir de otros blogs. Esto no significa que sean los únicos tweets que tú hagas, ¿vale? Esto va a ser lo que tú compartes de los demás, ¿vale? Entre medio de esas publicaciones también vas a compartir tus propios artículos, también vas a tuitear sobre tu momento actual, sobre tu vida, mantendrás conversaciones y al final pues habrá días que tengas 20 tweets y habrá días que te habrás quedado en 6, ¿no? Pero bueno, yo ahora os enseño, yo tengo más o menos una frecuencia de unas 5 o 6 al día. En Facebook yo lo he quitado, ¿vale? Yo uso Facebook solo para mi vida personal. No suelo ni aceptar gente que no son mi círculo cerrado, luego la gente con la que me voy de cerveza, ¿sabes? No suelo aceptar a más. Y bueno, tampoco comparto este tipo de afición. Yo soy el friki del grupo y tampoco comparto esa afición, así que al final he terminado decidiendo por no compartir, ¿vale? Google Plus es una red social que es un poco híbrida entre uno y otro y tiene una peculiaridad de que la gente, el ritmo es menos frenético, ¿vale? A ver. Vale, Lilian me está preguntando que por qué no contemplo Facebook como red social para publicar mis artículos. Es simplemente por eso, Lilian, porque yo en Facebook tengo solo unos 100 amigos, son gente del colegio, gente con la que me voy de cervezas, mis familiares, mis amigos más cercanos, y claro, resulta que yo soy el friki. O sea, yo no comparto ese tipo de afición con la mayoría de los amigos que tengo en Facebook, ¿no? Entonces, ahora sí me has dado, ahora sí me has dado. Efectivamente, como una fanpage, sí que debería hacerlo, ¿vale? No lo hago, no lo hago porque, bueno, pues no lo he hecho, pero sí que es cierto que ahí sí que debería de hacerlo, tienes razón. Pero bueno, me hace dudar, ¿vale? Ahora lo veremos cuando veamos Buffer, porque me parece que Buffer sí que permite también hacerlo en la página de fans. Entonces, ahí sí que habría que hacerlo, ¿vale? Entonces, el ejemplo me viene perfecto. Si tú tienes una página de fan de Facebook y tú en tu página de fan publicas 5 posts al día, probablemente la gente se sature y lo deje, ¿no? En la agencia nosotros tenemos una fanpage de Facebook y con un post al día ya hemos tenido algún que otro comentario diciendo que no les gusta ver tanto el logotipo de la agencia en su muro, ¿no? Entonces, como veis, no puedo coger, leer un artículo y enseguida irme a Twitter, tuitearlo, enseguida irme a Facebook y ponerlo, y Google Plus y tal. Y si eso lo hago 10 veces seguidas, no es positivo. ¿Vale? Entonces, esta es la forma que yo tenía de presentar esta herramienta, bufferapp.com. Esta herramienta funciona como un saco donde yo cada vez que leo un artículo y decido compartirlo, yo voy a echar ese artículo a un saco. Y entonces, por arte de magia, bueno, por arte de magia no, por las configuraciones que yo le dé para cada red social, se va a encargar Buffer de publicar ese artículo en las horas en las que yo diga, en las redes sociales en las que yo diga. ¿Vale? No sé si se entiende. Entonces, como veis, LinkedIn y Twitter tengo 0 y 0 artículos en cola y sin embargo en esta página de Google Plus tengo 5.
¿Vale? Eso es porque la frecuencia de publicación de la página de Google Plus que yo la tengo establecida es una al día, mientras que en Twitter y en LinkedIn he establecido que sean 5 al día. Entonces, claro, se ha vaciado el saco mucho antes en las otras redes sociales, pero bueno, yo sigo teniendo ahí, sé que todavía antes o después se irán publicando en estas páginas. Bien, ¿cómo funciona? Una vez que yo me registro en Buffer, yo tengo que agregar mis cuentas de las redes sociales. Bien. Con este más, ¿de acuerdo? Fíjate, Lilian, sí que podemos conectar a una página y como yo tengo algunas de pruebas, voy a hacerlo, ¿vale? Le doy al más para agregar una cuenta, elijo qué cuenta quiero agregar. Tenemos Twitter, Facebook, tanto un perfil como una página. Parece que nos van a ofrecer pronto la posibilidad de conectar un grupo de Facebook, lo cual estaría muy bien. De LinkedIn podemos conectar a un perfil, a un grupo. Esto es importantísimo porque el índice de crecimiento de tu red en LinkedIn se ve muy, muy afectado porque compartas en los grupos, ¿vale? Porque va apareciendo tu perfil ahí en los grupos y si encima compartes cosas que no son solo tuyas, verás cómo recibes muchas peticiones de conexión. Pues a una página de empresa de LinkedIn y también a una página de Google Plus, ¿vale? Que esto también es nuevo. Entonces, voy a conectar a una página de Facebook. ¿Vale? Accedes. Me pediría las credenciales de la página o sea, de mi Facebook. ¿Vale? Y una vez que le ponemos las credenciales, pues aquí me dice todas las páginas que yo gestiono. Entonces, yo en este caso voy a decir que a la página de Grupo Graphic, que es la de la agencia, la agrego. Y ya estoy conectado. Mi buffer ya está conectado. Bien. ¿Qué es lo siguiente que hacemos para nuestra red social? Vamos a venirnos a Settings. ¿Vale? Y podemos establecer cuál va a ser el acortador de URLs que vamos a usar para publicar los posts. Podemos reconectar, eliminarla o, cuidado, esta es otra, la versión de pago de Buffer permite crear equipos, ¿no? Para publicar para que varios, por ejemplo, varias personas de una empresa puedan ir añadiendo a ese saco artículos. En nuestro caso, yo en mi caso, pues no lo necesito. Lo que sí es lo más importante es esto, la agenda, la frecuencia de publicación. Aquí tenemos que especificar la zona horaria. Yo voy a poner Murcia. ¿Vale? Bien. Y entonces tenemos varias opciones para decir cuándo queremos publicar, ¿no? Podemos decir que queremos publicar todos los días y aquí vamos añadiendo horarios, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, en Facebook, en la página de Facebook, voy a decir que voy a publicar una al día. Entonces, va a ser a las 10 de la mañana y ya está. Con esto, cada vez que yo agregue artículos a Buffer, pues irán saliendo en esta página de Facebook todos los días a las 10 en orden de conforme los vaya agregando. Otra de las opciones es coger, esto solo, claro, es en la versión de pago. ¿Vale? Podríamos decir que, por ejemplo, solo queremos que en Facebook se publiquen los martes a las 10, los miércoles a las 11, ¿vale? Podríamos hacer una agenda más complicada. En nuestro caso, ¿vale? Ah, sí, fijaos, sí que podemos. Esto parece que es como algo más avanzado. Yo no he conocido la versión de pago. Y aquí en verde está que se haga todos los días. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir martes y jueves, ¿vale? A las 10 de la mañana. ¿Correcto?
Bien. ¿Qué consigo con esto? Voy a ir añadiendo mis redes sociales. Ahora voy a conectar a un grupo. A ver, le he pinchado. Voy añadiendo mis redes sociales para eso, para automatizar, para no tener que repetir el trabajo de compartir un post. A ver si... creo que me he quedado sin internet. ¿Me oís? ¿Sí? Genial. ¡Hey, Isabel! No sabía que estabas. Muy bien. Hola. Bueno, a ver si me permite a una página, porque se ha quedado cortado. Estás perdonada, Isabel. Bueno. Gajes del directo. Voy a ver si consigo añadir otra cuenta. A ver. Ahora sí. Sí, exactamente, Javier. Los Mac no valen nada. Ajá, otra de las cosas. Hasta 5, me parece que es hasta 5 o hasta 4 cuentas la versión gratuita de Buffer. Entonces, solemos tender a intentar no pagar un duro, ¿vale? Esto, yo soy el primero que no paga, ¿vale? Pero sí que es cierto que si es en un ámbito un poco más profesional el uso que le vamos a dar a Buffer, sí que interesa pagar la versión de pago porque nos va a permitir muchas más opciones. ¿Vale? En mi caso, voy a hacer una cosa. Voy a... Bueno, fijaos. Voy a ver si quito alguna para añadir el... Para añadir el de LinkedIn. Y si no, vosotros ya hacéis vuestras pruebas, ¿vale? Bien. Vale, no estoy sin internet. Es Buffer que está fallando. Bueno, vamos a seguir. Tenemos Feedly para leer los posts, ¿vale? Para leer los artículos de todos nuestros blogs y mantenerlos ordenados. Tenemos Buffer para, digamos, como un único canal para repartir luego los artículos que compartimos para que él se encargue de distribuirlos a las distintas redes sociales en las horas en las que fijemos y establecer un calendario distinto para cada red social. Voy a ver, a enseñaros, por ejemplo, este es el calendario que yo tengo para Twitter, ¿vale? Y es uno que me funciona bien. 12 de la mañana, 9 y media de la mañana, 1 y media del mismo día, es decir, ya son 3 por la mañana, y luego 4 y media de la tarde y 7 y media de la tarde, ¿vale? A las 8 y media, 9 suelo publicar yo mis artículos, que lo hago a esa hora simplemente por no publicarlos a las 12 como lo hace otra gente. Y entre también esas horas, el plugin que tengo en WordPress me publica 2 veces al día, una por la mañana y una por la tarde, posts antiguos, ¿vale? Con eso completo toda mi participación en Twitter. En LinkedIn, Isabel pregunta qué plugin. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa. Se llama Tweet All Post. ¿Vale? Voy a enseñároslo. cgs.net/blog. Esto es lo bueno de hacer, confieso. Es lo bueno de hacer los webinars que podéis preguntar en tiempo real. Yo me siento muy cómodo. Esta experiencia me está gustando mucho. Plugins. ¿Vale? Se llama Tweet Old Post. ¿Vale? Este. Voy a poner la URL, copiar dirección en el chat
que creo que así lo vais a ver todos. ¿Cuál es la...? Eso es. Eso es. ¿Vale? Ahí tenéis la URL del plugin. Vale, yo en este plugin le configuras cuántas veces quieres al día, ¿vale? Tiene un montón de opciones. Básicamente puedes decir qué categorías quieres que publique los posts antiguos. Y fijaos aquí es el qué acortador quieres que use, si quieres que le agregue, que intente él agregar hashtag en función de las etiquetas, o si queréis poner un único hashtag, ¿vale? Si queréis poner un mensaje antes, un mensaje después, en fin. Y yo por aquí tengo, ¿vale? Intervalo mínimo entre tweets, 12 horas, ¿vale? Si ponemos 0 es cada 4 horas. Y luego, edad mínima de los posts para ser tuiteados por este plugins. Yo tengo por este plugin es 10 días. O sea, solo publicaré como te acuerdas de este post, solo lo haré con artículos que tengan más de 10 días. Bueno, seguimos. Me dicen que haga un pantallazo que van a copiar todos los plugins que tengo. Todos están en un artículo de mi blog, donde he dicho, donde ponía los artículos que, o sea, los plugins que uso en mi blog, y no he añadido ninguno después, ¿eh? O sea que si queréis, entráis en vcgs.net/blog y no me acuerdo ya cómo se titulaba, pero aquí en la búsqueda ponéis plugins y... Ah, sí, en el título se llamaba Al desnudo. ¿Vale? Al desnudo, los plugins que uso en mi blog. Y aquí tenéis la lista de todos los plugins y qué hace cada uno de ellos. ¿Vale? Eso me lo preguntaba Lilian. Eso es. Bueno, más cositas. Una vez que ya tenemos la infraestructura, la tecnología que necesitamos para todo esto, en el día a día, ¿vale? En el día a día, yo entro aquí, ¿vale? Ya que tengo a Isabel, voy a entrar, fijaos que yo tengo aquí en la lista, tengo de los conocidos, estos son los que digo que no me permito no leer sus posts, ¿vale? Y entonces tengo pendiente uno de Enredando por la Red. Bien, pues yo en mi día a día, ¿vale? Accedo a esta categoría, abro este post y fijaos, esto es de agradecer, ¿eh? Es muy de agradecer que esté el artículo completo, porque yo así en el móvil o en esta pantalla o tal me lo voy leyendo de forma cómoda. Bien, acabo de leérmelo, me ha gustado y lo que hago es subo aquí arriba y fijaos que está la herramienta, el icono de buffer. Si yo le hago clic, directamente me abre la ventanita de buffer. Yo puedo decir si quiero que me lo publique en toda o que me lo agregue, digamos, a la cola de todas las redes sociales, o si desactivo algunas redes sociales en las que no quiero que sea publicado. Normalmente yo lo dejo activado en todas. Él solo me acorta la URL, ¿vale? Y entonces yo aquí lo que suelo hacer es demostrar que me he leído el post. Entonces, encierro el título entre comillas, le añado un de enreda por la red para mencionarle, para que ella lo vea, para que ellas lo vean, y además para citar el autor, ¿vale? Y aquí al principio suelo añadir un pequeño subtítulo o un pequeño texto donde demuestro que oye, que me he leído el post, ¿no? Que no lo hago de forma mecánica, ¿vale? Ni automatizada. Una de las cosas que diferencia a lo mejor o que diferencia a unos de otros. No agrego la fuente RSS a un robot, sino que me leo de verdad los artículos. Y lo bueno es que aprendes. O sea, ya no es solo que estableces una buena relación con los autores de otros blogs, sino que de verdad,
joder, te obligas a leer artículos y cada artículo te aporta algo. Entonces merece la pena, aunque a veces tengas 62 posts pendientes de leer y te agobies un poco, merece la pena. Entonces, pues en este caso no lo voy a hacer porque todavía no me lo he leído, ¿vale? Si le das dos opciones, si le das a compartir ahora, lo que hace es que te lo publica en este preciso instante en todas las redes sociales, con lo cual ya estás ganando. No tienes que repetir el trabajo en 4 o 5 o 10 redes sociales, sino que ¡pum! Y si no, lo añades al buffer y ya se publicará en cada una de ellas conforme vaya tocando. Bien. Me preguntaba Javier, que yo supongo que esto habrá respondido. A ver, voy a responder primero la de Javier. Me preguntabas cómo programarlo, ¿no? Yo lo hago así, ¿vale? Si tú quieres que se haga de forma automática, hay otra herramienta que si queréis hablo de ella, que se llama IFTTT. Si queréis al final del webinar hablo de ella, que lo que te va a permitir es que tú no intervengas en esa compartición. Tú agregas una fuente RSS de un blog y él se va a encargar de hacer un tweet, publicarlo en las redes sociales o incluso agregártelo aquí a Buffer automáticamente, sin que tú lo leas. Es ya una elección de cada uno. Para integrar Buffer en Feedly, que es este caso, creo recordar que lo único que tenías que hacer es, dentro del post, la primera vez que lo quieres hacer, pues tú pinchas sobre el icono de Buffer y entonces te pide las credenciales. Ok, Javier. Bien, a ver. En Google Plus, Isabel, sí, en Google Plus se comparte como enlace, efectivamente. Entonces, repito el procedimiento. Eso es. Si te das cuenta, en Twitter solo se va, o sea, solo se publica esta parte de aquí, el texto. Entonces, tenéis aquí abajo el contador de caracteres que va a menos por Twitter, ¿vale? Este es el que os sirve para Twitter. Bien. Más cosas. Esta parte de aquí es la vista preliminar para otro tipo de redes sociales como son LinkedIn, Google Plus o Facebook, que te incluyen en el link la vista preliminar, ¿no? Si quieres puedes cambiar las imágenes, como se puede hacer también en Facebook o en LinkedIn o en Google Plus, ¿vale? Y aquí está el icono de que se puede hacer, de que vas a publicarse como un enlace. También podéis añadirle una foto si vosotros queréis. O decir que lo queréis publicar a una hora concreta, ¿vale? Independientemente de las publicaciones que vosotros tengáis configuradas. ¿De acuerdo? Bien. Eso respondía a la pregunta de Isabel. Bueno, gracias a Feedly también podéis, o sea, no necesariamente tenéis que publicarlo en Buffer, aunque yo sí que siempre lo hago en Buffer, pero también podéis publicarlo directamente en Facebook o en Twitter o en Google Plus. Podéis añadirle etiquetas y si alguien usa Pocket, también podéis integrarlo con Pocket. Yo no uso, son demasiadas herramientas. Pocket es como una lista de lectura aparte, ¿vale? Bien. Esos son los artículos que nosotros leemos de nuestras fuentes de tráfico normales. Pero también puede pasar que yo esté navegando por internet y, por ejemplo, esté haciendo una búsqueda, ¿no? ¿Cómo posicionar mi negocio en Google Place? Por ejemplo, hago esta búsqueda porque resulta que estoy investigando, que lo necesito y tal, ¿no? Accedo a un artículo. Y digo, guau, este artículo es buenísimo, me encanta. Bien, pues hay un complemento para los navegadores, para Google Chrome y para Firefox, que es este iconcito que yo tengo aquí, que es el icono de Buffer, supongo que sí se ve,
que te permite fácilmente agregar en Buffer la página que estás viendo ahora mismo. Entonces, yo me he leído este artículo, me parece súper interesante. En los iconos de compartir no tiene buffer, porque hay muchos que sí lo incluyen. Pues yo pulso este botón. Y fijaos, ya está, me ha detectado el título del sitio web, el título del post, me ha cortado la URL y ya me permite hacer todo bueno, lo de compartirlo. ¿Vale? Y así es como yo lo hago. No sé si es la mejor forma o hay formas mejores, pero bueno, esa es mi manera de trabajar a diario y de ir compartiendo los artículos, ¿no? Y que no se note que, por ejemplo, pues no sé, hay horas, a veces yo como trabajo en Murcia y vivo en Archena, bueno, yo como en la oficina y suelo quedarme solo para comer. Entonces aprovecho la hora de comer para leer artículos. Y claro, entonces a lo mejor me leo como 10 artículos. Y es lo dicho, ¿sabes? Los voy agregando a Buffer y se van publicando pues poco a poco. Es por eso que a veces me leo un artículo hoy y se publica mañana, ¿no? Es por esas razones. Bien. Un problema que me lleva los demonios. Es positivo porque me permite, o sea, me obliga a aprenderme el ID de Twitter de toda la gente, por lo menos de los blogs que sigo conocidos, es que no hay un autocompletar en Buffer como lo tienes en Twitter, ¿vale? Si yo aquí le doy a tuitear, ¿vale? A mí se me abre la interfaz de Twitter y yo esto lo puedo borrar aquí y poner vía, y entonces si pongo un arroba, vaya, me va a dejar por embustero. Aquí tampoco lo hace. Normalmente en Twitter, creo que todos lo hemos visto, que hay un autocompletar, ¿no? Es decir, que, a ver, yo doy aquí a poner un nuevo tweet y pongo ahora estoy con, por ejemplo, Aitor, ¿lo veis? Y yo pongo esto y entonces ya no tengo que acordarme del ID. Esto en Twitter sí lo puedo hacer, pero con Buffer no. Entonces, normalmente me cuesta, cuando no me acuerdo de cuál es el tweet de la persona, me cuesta venirme aquí a Twitter y hacer esto para encontrar el ID, ¿vale? Pero bueno, de la mayoría me los sé. Al final me los termino aprendiendo. Ya está. O sea, hasta aquí es todo lo que yo había programado de contar un poco cómo yo me manejo en esto de publicar y de compartir los posts y leerlos de forma ordenada. Os recomiendo que si probáis Feedly, os descarguéis la aplicación del móvil, porque sí que es una pasada. Es una auténtica pasada lo de la aplicación. Se ve bonita y se ven bien los artículos. Y bueno, a partir de aquí soy todo vuestro. Tengo como, si queréis, media hora más para hacer lo que vosotros queráis. Y bueno, preguntas. Preguntas y críticas, porque también, ya os digo, que es la primera vez que lo hago y estoy así como un poquillo acojonado, como expectante a ver qué me decís. El silencio es algo que no llevo bien. Bien, gracias, Isabel. Uf. Gracias, Lilian. Muchas gracias. Ah, mira, me alegro mucho que sea todo nuevo. Entonces habrás aprendido mucho en este webinar. Me interesa, bueno, pues efectivamente, saber si te ha parecido, que no se te queden dudas en el tintero, ¿vale? Si hay alguna cosa que no sabes o que no sé. Gracias, Javier. Dice que me ha quedado un webinar muy majo. Vale, Lilian dice que ha grabado el webinar para empollárselo. Me parece estupendo, yo no lo voy a bloquear.
De hecho, creo que yo también lo estoy grabando y también lo subiré al blog y a mi canal de YouTube para que luego se lo vea y se rían de mí todos los que quieran, ¿vale? Con mi vocecita de pueblo y de murciano. Venga, preguntitas. Víctor, mi tocayo, me dice que enhorabuena, que le ha gustado mucho, que no conocía esas herramientas. Gracias, Víctor. Y aquí Isabel me pregunta que qué me parece HotSuite. Vale, a mí HotSuite me empezó gustando bastante y reconozco que empecé a usarla para la gestión de las redes sociales, pero llegó un momento en que se me emborronaban tanto las columnas, agregaba una columna de menciones de Twitter, una columna de Facebook, del muro, otra columna de no sé qué, y se me emborronaba tanto que llegó un momento en el que dije, guau, no, ¿sabes? O sea, no, no, porque prefiero ir a cada una de las redes sociales e interactuar en cada una de las redes sociales por cómo es. Hay gente que usa. Voy a ponerlo aquí en la pantalla porque a lo mejor hay alguien que no conoce HotSuite. ¿Vale? Es una de las grandes, ¿vale? Interesa hacerlo pagando, ¿vale? Yo creo que esto es algo para usarlo en una cuenta profesional. Yo no descarto que lo vaya a usar para alguno de mis clientes, porque es bastante buena, no es cara. Nos va a permitir también integrarla con otras plataformas, meter fuentes RSS, compartirlas automáticamente en las redes sociales, todo ese tipo de cosas quizá que yo haya contado, esta herramienta nos las va a permitir, incluso algunas más, ¿vale? Y fijaos que son $9 al mes, en euros son unos 7, entonces no, no creo que sea caro, ¿vale? Y nos permite mucho. A mí personalmente ya digo que no terminé de familiarizarme con la interfaz y no me llegó a convencer, ¿vale? Es una cuestión de gustos, ¿vale? También digo que es algo para gestionar perfiles de redes sociales, ¿verdad? Más que de leer los blogs. Y no sé si tiene aplicación. ¿Tú sabes, Isabel? Supongo que lo usarás. Si sabe si tiene aplicación para el móvil. Para leer los artículos, como he contado, de Feedly. No sé. Tenía anotado, o voy a dar un bonus, si os parece bien. Hay una herramienta que es de pago, pero que sí que es la leche para gestionar perfiles en las redes sociales. Y digo la leche porque lleva mucha automatización. ¿Vale? Te permite ya no solo autopublicar información de las redes sociales, sino enviar mensajes de esto de gracias por seguirme. Y bueno, y tiene unas funciones, o sea, es fea, pero es la que usan, digamos, los grandes de las redes sociales, la gente que quiere gestionar muchas cuentas de empresa, muchas cuentas automáticas y todo eso. Utiliza esta herramienta. Dame un segundo que voy a buscar el nombre. Mientras buscáis o me hacéis más preguntas. A ver. Ya tengo aquí en las chuletas. Sí, ya la tengo. Es, no sé si la conocéis, Social OMPH. Vale, voy a poner en el, no sé si veis la URL, la voy a poner aquí respondiendo a una de las preguntas o en el chat, por ejemplo, no sé si lo veis. Lo pego la dirección aquí, eso es. Bueno, esta herramienta es súper fea, no es gratuita.
Pero sí que os digo que tiene tantas, tantas funciones que casi que, o sea, casi que no necesitas tú intervenir para nada, para hacer no solo gestionar una cuenta o varias cuentas de las redes sociales, sino que además hacer que crezcan solas, ¿vale? No soy muy partidario a nivel personal de usarlas, pero sí que os digo que a nivel de empresa puede facilitar mucho el trabajo, ¿vale? Sigo con las preguntas. Vale, Isabel me dice que usa Sprout Social. Isabel, lo siento mucho, pero acabas de ganarte el tener que hacer un webinar tú y contarnos sobre esa herramienta porque yo no la conozco. Así que no puedo hablar de esa. Dice Isabel que de eso nada. Bueno, ya veremos, ya veremos. Si te, yo creo que sí que podría lanzarte porque es divertido. Yo estoy pasándomelo pipa. Oye, por cierto, que, si queréis vuelvo a activar la cámara que me veáis, ¿eh? Que ya no refleja la calva, hay menos luz. Más cositas. ¿Hay más dudas por ahí? De momento no salen dudas. Claro, yo me puedo enrollar un montón de cosas, o sea, pero no. Prefiero que me preguntéis vosotros, sobre todo acerca de esto o acerca de otra cosa. No se me ocurre aquí más nada que decir sobre Buffer. Tampoco sobre el blog. ¿Vale? Bien, pues. Nada, si no salen más dudas, si no queréis hablar o decir más cositas, podemos dar por finalizado el webinar, cosa que yo no quiero. Ajá, a ver. Me da igual, Isabel. O sea, pregunta lo que quieras. Dime. Me parece, yo creo que esto va a ser interesante para todos los que tengan blog. Lo del rebote, ¿vale? Sí, eso es cuando eres muy malo jugando al baloncesto, pues normalmente suelen salir muchos de esos. Ah, no, vale. Configurar el. Vale, es que, fíjate, el porcentaje de rebote no es una cosa que tú debas de configurar, ¿vale? Y no es algo que a priori, aunque hay teorías sobre eso, no es algo que en el SEO afecte. Aunque yo creo que sí que Google lo va a tener en cuenta, pero no es algo que afecta al SEO, ¿vale? Bien, el porcentaje de rebote es un dato, ¿de acuerdo? Es un dato que define, digamos, así en la definición, te dice algo así como que alguien ha entrado en tu web. Y se ha dado cuenta de que tu web no responde a la pregunta que él ha hecho en el buscador. Entonces es entro y me voy, por eso es un rebote. Es un dato que te lo da Analytics para que tú puedas reaccionar y mejorar tu web para hacerla más interesante para tus visitantes. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, es algo que debes analizar tú para ti, para cambiar o cambiar algo en tu web. Para que resulte más interesante y la gente se quede durante más tiempo en tu web. No es un hay que tocar algún punto para que el porcentaje de rebote se reduzca y ya está, ¿no? Ahora bien, si no haces nada en tu web, Google considera como rebote todo aquello que ha sido aterrizar en la página y no interaccionar de ninguna de las maneras, ¿vale? No sé si me explico. Yo hago una búsqueda. VCGS, por ejemplo, vamos a buscar esta que seguro que salgo yo, pues, sorry, telling, que salgo yo como primero, ¿no? Yo hago esta búsqueda, pico, cierro, esto es un rebote, ¿vale? Lo he hecho demasiado rápido y esto es un rebote, es decir, he picado en un resultado y he entrado en una web y he visto que no me interesa y me he ido rápidamente. Vamos a seguir. Si yo no configuro nada, entro, leo el artículo, ¿vale? Yo paso aquí
un minuto, por ejemplo, digamos 5 minutos leyendo el artículo y cierro la pestaña. Si yo no realizo configuraciones en mi blog y en mi Google Analytics, esto seguirá siendo un rebote para Google, porque Google no tiene ninguna manera de comprobar, por defecto, no tiene ninguna manera de comprobar si yo he pasado 1 minuto, 5 minutos o 20 segundos en esa página. Con lo cual, para él, he accedido y me he ido. Es un rebote. Entonces, por eso saqué yo el post indicando que habían ciertas configuraciones que no es para reducir el porcentaje de rebote, sino que estas configuraciones es para hacer a nuestro analytic más listo y que el porcentaje de rebote sea más fiable. ¿Vale? Bien, situaciones normales. Entro en el blog, ¿vale? Para Google, si yo entro en el blog e interacciono de alguna manera dentro de la página, o sea, en la instalación por defecto, si yo accedo aquí, voy bajando, veo este de leer entrada anterior y le doy, en el momento en que yo salte a otra página dentro del mismo blog, él ya considera una interacción y ya no lo va a considerar un porcentaje de rebote, ¿vale? Otra de las situaciones comunes es que yo entre aquí, ¿vale? Leo el artículo y dentro del artículo o en un comentario encuentro, por ejemplo, un link hacia otra página fuera. Pincho y me voy del blog. Esto en la instalación por defecto sigue siendo un rebote porque yo he entrado a la web y me he ido. No he hecho nada dentro de la web. Bien, queda claro entonces lo que es lo que son unos rebotes en la instalación por defecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer más fiable el porcentaje de rebote en nuestras analíticas? Lo que se hace es integrar un código en nuestro blog que diga, cuando un usuario pase 20 segundos o 30 segundos, que es lo que yo estimo que tarda un usuario en leer un post o en escanear un post, cuando un usuario pase 20 segundos en mi página, voy a activar un JavaScript y a registrar un evento en mi Google Analytics. Como registro un evento, se produce una interacción y Google ya no lo considera un rebote. ¿Vale? Creo que cortadme si no entendéis algo, ¿eh? ¿Vale? Porque yo estoy explicándolo y creo que se entiende, pero a lo mejor no. Vamos a meternos a mi Google. Así os lo a mi Google Analytics. ¿Vale? Eso es. Y os vais a ver el chorro de eventos que yo tengo que son precisamente eso. Bien. Así veis que tampoco tengo tantas visitas al mes. O sea que puedo llorar. Bueno, fuentes de tráfico. En contenido, eventos, visión general. Fijaos. Tengo aquí en eventos, tengo 20 segundos. 3.751 eventos registrados en el mes. ¿Esto qué significa? Esto normalmente es una cifra que debe de ir más o menos acorde a las visitas, ¿vale? Es decir, si tengo unas 5.000 visitas, unos 3.700 eventos, me hace pensar que de las 5.700 la diferencia son gente que se ha ido antes de los 20 segundos, ¿vale? Entonces, digamos, sí que es un porcentaje de rebote, ¿vale? O se ha ido antes de los 20 segundos o en menos de 20 segundos cambia de página. ¿Correcto? Vale. Dentro de mi propio blog. Entonces, este evento, o sea, los eventos en Google Analytics son un dato para analítica avanzada, o sea, no están diseñados para esto.
No está, están diseñados para otra cosa, para registrar, por ejemplo, que un usuario ha hecho un clic en un enlace concreto. Para eso sí están diseñados. Pero claro, este truquito nos obliga a Google Analytics a hacerlo y a registrar esta porrada de eventos para que él ya no nos lo considere porcentaje de rebote, ¿vale? Otra de las cosas que yo tengo configurado que me lo haga como evento es, fijaos aquí en visión general, este, Outbound Traffic. Esto es, he pinchado en un enlace que me saca de tu blog. Pero antes de irme de tu blog, registro un evento en tu Analytics para que no me consideres un rebote. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar un poquito el tema este. Visión general. ¿Vale? Mi porcentaje de rebote es de 17,12%. El tiempo medio. O sea, la duración media de la visita son 3,46. ¿Vale? Bien, gracias a esto de registrar los eventos, consigo estos datos. ¿Vale? Eso no significa que sea la única razón por la que yo consigo estos datos. O sea, toda esta problemática se arregla con un plugin que lo publiqué ya en un post, pero ahora os digo cuál es, que lo hace automáticamente en WordPress. Pero esto no significa que solo tengamos que prestar atención en instalar el plugin, ¿vale? No. El contenido tiene que ser de más o menos calidad y si tenemos un porcentaje de rebote demasiado elevado, tiene que haber algo que tengamos que analizar para ver qué es lo que tenemos. Y no significa que nuestro contenido sea malo. Cuidado, no estoy diciendo eso. Pero es posible que el porcentaje de rebote sea alto por razones como, punto uno, que la mayoría de nuestros lectores usen Internet Explorer y nuestra plantilla no esté optimizada para Internet Explorer. Entonces, entran, ven que nuestro blog es muy feo y se van. ¿Vale? Esa es una de las razones comunes. Entonces, para eso, si nosotros tenemos un porcentaje muy alto, tenemos que ir analizando más, ¿vale? Entonces yo me vendría, por ejemplo, aquí a tecnología, ¿vale? Navegador y sistema operativo para ir viendo datos más segmentados, porque vemos el porcentaje de rebote en función del navegador también, ¿eh? Y si os dais cuenta, yo tengo, a ver, ¿dónde está el... No, el promedio del sitio, pero creo que podemos añadir aquí el porcentaje de rebote como columna también. A ver, dimensión secundaria, otros, sistema operativo. Podríamos ver el porcentaje, el promedio del sitio. Ya buscaré cómo es para que no se alargue. Analizaría, ¿vale? Navegador que usa la gente, para ver si es que con un determinado navegador me está provocando el porcentaje de rebote. Muy importante también, móvil, ver la compensación entre la gente que accede a través de ordenador y a través de móvil y tablet, porque puede ser que nuestro blog no esté optimizado para móviles y entonces... Nosotros tuiteamos, compartimos en redes sociales, tal, la gente lo recibe en el móvil, pincha en el enlace, no consigue leer bien nuestro artículo y se va antes de los 20 segundos. Entonces eso nos puede estar haciendo crecer el porcentaje de rebote, ¿eh? En definitiva, aunque yo sé que es normal que nos preocupe el porcentaje de rebote para temas de SEO, el SEO es lo peor, o sea, es lo que menos nos debería de preocupar, Isabel, en el tema del porcentaje de rebote y el de la duración media, ¿vale? Lo más importante es analizar el porqué, ¿vale? Y el ver que vaya, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente se va antes de los 20 segundos si no tengo instalado el plugin, ¿eh? ¿A alguien le interesa que mencione el plugin y que diga la configuración básica del plugin? Lo digo porque como está en un artículo, a mí me da igual, ¿eh? Yo estoy aquí. Y lo dicho, si queréis consultar alguna cosa más,
sobre esto. No sé si ha quedado claro lo del porcentaje de rebote. Vale. Isabel, te lías con lo de crear el evento. Entiendo que usas el plugin, ¿no? El plugin que hablamos en el artículo. No, yo por mí no. Si hay, mientras otra persona no publique una pregunta, ¿no? Más relacionada con la temática o digan de irse ya, yo por mí no tengo ningún problema. Si queréis.